Hola, hola, gentecilla, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, buenos días. Soy Nigro, estamos en Path of Exile, estamos en la guía de novatos, acto 5. Y en este acto, es un acto muy cortito, es un acto que se hace relativamente rápido. Y lo que voy a hacer va a ser traeros un pequeño tiento, una pequeña prueba de lo que sería el sistema de comercio dentro del juego. Aparte de, pues, pasarnos el acto. Podéis tirar para adelante y punto. Ya habéis visto que la Vila termina el acto 4 de paseo, lo ha hecho muy bien. Ya nos hemos tomado la molestia de hacer unos 3-4 L's. Podéis tirar para adelante y a correr. Pero os voy a traer la posibilidad, vamos a coger el teleport y a vaquear a nuestro Hideout. Os voy a traer la posibilidad de enseñaros cómo, pues, entrar dentro de lo que sería la dinámica de in-game del juego. Nosotros tenemos una serie de recursos que hemos ido cogiendo mientras avanzábamos, que eran, pues, Alteration, Alchemist, Fusing, nos podría haber caído algún caos, etc. Dentro del juego, cuando a mí me cae un ítem, cuando me queda un ítem legendario como los que nos han ido cayendo, en vez de romperlos como yo he estado haciendo, se pueden vender. Hay gente que me pagaría, pues, por esto, por ejemplo, por el arma blanca. Hay gente que me pagaría por algún ítem 4L o que me pagaría por algunos ítems legendarios que han caído, por algunas cartas, etc. No estamos hablando de dinero real. Estaríamos intercambiando ítems del juego. Concretamente, a este personaje, al personaje que yo llevo, a la build que yo llevo, le vendría muy bien un ítem llamado Clay Shaper. Este ítem llamado Clay Shaper es una maza de una mano que lo que tiene de especial es que nos permite llevar un golem adicional. Pasaría a tener 3 golems a tener 4, y si me lo pongo dos veces a tener 5. 5 golems es más daño. Además de eso, hace que los golems de base tengan mucho más daño. ¿Cómo hacemos para conseguir un Clay Shaper? Si a otro jugador le ha caído un Clay Shaper y me lo quiere vender, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a venir a la página de compra-venta oficial del juego, pathofexile.com/trade. Esta página no es... es totalmente oficial, de hecho es dentro de la URL de la propia web. Le damos a login y aquí vamos a meter los datos de logueo. Los datos de logueo de la cuenta con la que estáis jugando. Pequeño matiz. No es porque esté haciéndolo por segunda vez ni nada de eso. Entonces, una vez que estéis logueados, así de sencillo, yo ahora estoy logueando, sale aquí Necro for Fun, etc. Aquí deberíamos buscar el ítem, Clay Shaper. Si no sabéis cómo se escribe, En las propias notas del pop os lo he puesto. En este acto no hay cambios. A nivel 41 nos podemos, con 136 de fuerza, gracias al cinturón, amuleto y el nodo 30 del árbol, y nos vamos a comprar 2 Clay Shaper. Y aquí tenéis la URL de búsqueda. Y lo copiamos. Entonces, nos venimos aquí, pegamos la URL, la búsqueda, o escribimos aquí Clay Shaper, que de hecho... me está pegando la URL, pero lo que decís, me está copiando el los colores. ¿Qué es esto? El elevado a 7. Lo tengo que quitar. Porque esto es porque está en normal. Ahí está. Perfecto, ahora sí. Lo copiamos de aquí. Y ahí lo tenéis. Esta es la búsqueda, Clay Shaper. Este es el ítem. El ítem lo tenemos aquí, pues, por un caos o lo que sea. De hecho, podemos, en vez de filtrar Clay Shaper Rock Bearer, podríamos sencillamente venir aquí y escribir Clay y aquí lo traéis, Clay Shaper, buscar. Bueno, vamos a quitar esto, vamos a quitar esto, buscar. Este es el ítem, lo están vendiendo por 5 Alteration, por 2 Regrets, por un caos, por un caos, por un caos. Lo normal, al menos a estas alturas, es que paguemos por él un caos. Lo podemos comprar, si no, pues en este caso, por ejemplo, nos lo compran por 5 Alteration. ¿Cómo sería la compra? Yo llego aquí, le doy a este botón al que dice Direct Wisp, y lo que hace esto es que dentro del juego acaba de mandar un mensaje, le ha dicho, hola, te quiero comprar tu Clay Shaper, y le dice lo que le pago, pues en este caso, por ejemplo, 5 Alteration. Y la persona a la que le acaba de llegar el mensaje, pop, me acepta, yo le doy aquí a la ruedecita, y aparezco en su Hideout, aparezco en su base. El botón secundario me tirará a trade, yo le doy las monedas y ella me da el ítem. No se lo voy a comprar, pero esa es la idea. Bueno, pues así lo podéis hacer con todos y cada uno de los ítems que queráis comprar. ¿Qué es lo que nos va a venir bien comprar para...? Y normalmente cuando has terminado de hacer la compra te dan las gracias y te echan de la party. ¿Qué es lo que yo recomiendo que compráis para esta build? Lo que os acabo de enseñar, un Clay Shaper, pues 2. Que los tengo aquí. Me he tomado la molestia de pillarlos antes. Entonces, esto nos va a permitir, en vez de llevar 3 golems, llevar 5. ¿Que no los podéis pillar porque no os ha caído un caos o lo que sea? Escúchame, no pasa absolutamente nada, no lo pilléis y punto. Podéis comprar caos, a mí por ejemplo no me ha caído ningún caos en el leveo. Y al inicio a lo mejor por un par de fusing, un par de alchemist o tal, os lo van a vender. A estas alturas de la liga os garantizo yo que ni por un caos salgo. Entonces, si podéis comprarlos y si no seguís así, que no pasa absolutamente nada.
Bien, estas dos armas en particular, lo que tienen de especial es que tienen... nos piden nivel 41, que a estas alturas lo tenemos de sobra, pero también nos piden 134 de fuerza. 134 es bastante fuerza. ¿Cómo podemos solucionar el tema de que nos pidan 134 de fuerza? En el árbol, yo os he puesto que pilléis este nodo de aquí. Este nodo de aquí, que es este nodo de aquí, nos va a dar 30 de fuerza del tirón. También tenéis un poquito más adelante, en el acto 6, este nodo de aquí, que nos da otros 10 de fuerza, pero no quiero entrar por ahí. Y si no, la alternativa, tal y como os pongo en las notas del Pastebin, es con un cinturón de fuerza, con un amuleto de fuerza y con el nodo 30 del árbol. ¿Qué voy a hacer yo? Yo voy a venirme aquí, tengo 6 puntos de regret, me quito un punto de los que he puesto antes, o subo un nivel más, y me pongo el punto de fuerza. Con lo que yo ya estaría en 125. Vale, pues los 10 que me faltan, se los tengo que sacar o al amuleto, o al cinturón, o a lo que sea. Vamos a irnos a una ciudad, y vamos a comprar un amuleto específicamente de fuerza. Que los hay, os lo he enseñado un montón de veces. Nos venden amuletos específicamente de fuerza, nos venden de todo. Pues aquí, por ejemplo, tenemos amuletos con 25 de fuerza, 21 de fuerza, 26 de fuerza. Estos son de destreza. Por aquí tenemos uno de fuerza e inteligencia, fuerza y destreza. Lo suyo sería fuerza y destreza. ¿Vale? Lo tenemos por aquí, fuerza y destreza. Vamos a meterle un alchemy, que nos lo convierte en amarillo. Ahí tenemos un amuleto que tiene fuerza, destreza y un poquito más. Y nos lo ponemos. Ahora con esto tenemos 130 de fuerza. Vale, lo suyo sería ahora mismo, que estamos en 112, conseguir un poquito más de fuerza. Se lo podemos sacar al amuleto. El amuleto tiene... Ah, no, no podemos. He tenido mala suerte. Y a este sí. Vamos a fabricarle fuerza al cinturón. No sé si va a ser suficiente. Igual me toca meterle fuerza a más de un ítem. Con la mesa de crafteo podemos meterle al amuleto, que en este caso tiene 21 de fuerza. Podemos meterle otro poquito más de fuerza. El amuleto no, porque no le cabe. Pero el cinturón sí. ¿Cuánta fuerza le podemos meter? 20. ¿Con 20 se solucionaría mi problema? Me parece que no. Me parece que con 20 no llegamos. Con 20 nos quedamos a puntito, porque vamos a estar en 132. Vamos a ponernos el que teníamos antes. Creo que estamos en 130. Me faltan 4 de fuerza. Bueno, pues si me faltan 4 de fuerza lo vamos a hacer fácil. Nos vamos a comprar el amuleto de 30 de fuerza y ya lo solucionaremos luego. Y listo, que no llegamos, que no nos llega suficiente fuerza incluso haciendo estas tropelías. No hay prisa. Luego pillaremos aquí un poquito más de fuerza, pillaremos aquí otro poco más de fuerza, pillaremos más fuerza cuando avancemos por aquí, vamos a pillar un huevo de fuerza. En el peor de los casos, no compréis ahora el arma y ya la compraremos más adelante. Si no, pues esto. Aquí tenemos, por ejemplo, un amuleto de fuerza. Y con este, ya lo tenemos, 135, ya me puedo poner las armas. Salvo que uno de estos lleve fuerza, que no lo lleva. Ya no podemos poner las armas. Vamos a tirarle una alquimia al amuleto. Ahí lo tenemos. Un poquito de resistencia, un poquito de armadura, de todo. Encima nos viene hasta bien. Bien, lo que vamos a hacer ahora va a ser quitarnos las dos varitas y vamos a ponernos los dos Clay Shaper, lo que nos va a permitir tener un golem más. Aquí os propongo una trampa. Una trampa no, una forma inteligente de funcionar. La forma es la siguiente. Resulta que Clay Shaper de base tiene dentro una gema de golems de nivel 12. Y al peto nosotros le hemos metido antes una gema de golem, pero es nivel 5. Aún está subiendo de nivel. Vamos a hacer que la Clay Shaper tenga el Melee Physical Damage, el Multi Strike y el Feeding Frenzy. Y en vez de usar esta gema de golem, vamos a usar la gema de golem que lleva dentro el Clay Shaper. Entonces, en vez de usar una gema de nivel 5, la vamos a usar de nivel 12. Esto solo nos va a servir un par de actos. Pero esos dos actos, una gema que tendría que ser nivel 5 va a ser nivel 12. Nos va a dar un huevo de daño. Y esta gema la dejamos cogiendo a nivel. Cuando la gema del peto adelante a la gema del arma, volvemos a dejarlo como estaba. Esto es una pequeña trampa que creo que es fácil e interesante. Bueno, vamos a recuperar esto. Nos vamos a poner, por ejemplo, creo que tengo por aquí un 4L. Vamos a ponernos esto y esto y esto. Y esto, aquí. Y esto lo dejamos por aquí para luego. Ya hemos terminado con todos los cambios. Tenemos... Vamos a tener una alquimia a este.
para que sea amarillo y tenga alguna cualidad. Tenga un poquito de resistencia, algo de lo que sea. Y todo esto lo dejamos por aquí. Ya veremos luego qué hacemos con todo esto. Entonces ya tenemos la fuerza que necesitábamos. Tenemos las resistencias más o menos bien. Nos falta un poquito de resistencia al rayo, que le podemos poner, por ejemplo, al peto. Al peto le cabe una resistencia. Es el ítem nuevo. Sí, sí le cabe. Ponemos un poquito de resistencia. Al yelmo no lo podemos tocar. Al amuleto le podemos meter también una resistencia. Le podemos meter, por ejemplo, frío. Con lo que ya tenemos la resistencia al frío totalmente capeada, al rayo casi y al fuego casi. Y ahora tenemos todos nuestros links. Bien, vamos a proceder a invocar de nuevo a los golems. Fijaos que ahora el golem que tiene los links es nivel 12. Ya no es el golem que teníamos guardado en el peto, que lo hemos dejado por ahí cogiendo nivel, ahora es el de nivel 12. Lo invocamos y ahora podemos llevar, en lugar de 3, como tenemos las dos Clayshaper, podemos llevar 5. Que no habéis llegado a este punto y no tenéis la posibilidad de comprar los dos Clayshaper, o no os contestan, o no os los venden, o están más caros, seguid con 3 golem, no pasa nada, esos 2 golem no marcan la diferencia. Yo los voy a pillar porque, a poca suerte que tengáis, merece la pena, porque eso se hace un poquito más rápidos. Pero no hace ninguna falta llevar estos 5 golems, de verdad. Ya está, ya podemos llevar 5 golems, ya los tengo. Nos vamos otra vez al inicio del acto 5 y ahora sí, se acabó. No tenemos que tocar nada más durante los próximos actos. Vamos a proceder ahora a reinvocarnos a los espectros, que me los he matado sin darme cuenta. Vamos a invocar al mono. Aquí tenemos el primero. No, no es. Eso es una bestia sin nombre. Si no, el mono está en mi hideout 100%. Mira, aquí está uno. Stygian Silverback. Y aquí está el segundo, Stygian Silverback. Ya tenemos a los dos monos, tenemos a los 5 golem. Vamos a invocar a los zombies. Creo que llevamos hasta 7 zombies. Tú fuera, tú fuera, tú fuera, tú dentro. Y las dos auras. Creo que ya hemos terminado. Convocation en caminar y aquí este. Listo, ya hemos terminado. Equipo, si os fijáis, al seleccionar habilidades tenemos 2 golem. Tenemos los 2 golem de las dos armas. El que tiene las 3 letritas es al que le hemos metido las gemas. Y de hecho tenemos un montón de huecos muertos por si nos calentamos y nos da por hacer alguna otra cosa. Empieza el acto. Este acto debería hacernos muy 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 fácil, porque ahora llevamos unos golem con muchísimo nivel. Los tenemos nivel 12, que es una barbaridad. Y además llevamos 5 golems, que llevar 5 golems en este punto de la historia es un poco overkill. Entonces todo nuestro gameplay va a ser caminar. Y ellos ya se encargaron del resto. ¿Veis esta especie como de torretitas azules? Eso pica bastante. Es una habilidad de un élite. Si algún bicho no sobrevive demasiado, le tiramos la Arcanist Brand. Y la Arcanist Brand le hace recibir más daño y hace que nuestros golems peguen más deprisa. Eso es todo lo que quería enseñaros este acto. De hecho, en las notas es lo único que os pongo que vamos a hacer. Si tenéis la oportunidad, comprad las Clayshaper. ¿Que la tenéis? Adelante. ¿Que no la tenéis? Sudad. Seguimos como íbamos el acto anterior. La única diferencia en todo lo que hemos hecho es tener 2 golems más. Bien, ¿no? A nivel de gameplay, la build va a lo suyo. Vamos a hincharnos a caminar este acto. Pegan una somanta de hostias estos bichos ahora mismo. Se supone que nuestros golems tendrían que ser de nivel... No lo vine a coger. Es un arco. Se supone que nuestros golems tendrían que tener ahora mismo nivel 5. Y tiene nivel 12. Bueno, a este bicho hay que matarlo. Bueno, a ese bicho había que matarlo. ¿Cómo funciona esta zona? Esta zona, la zona inicial, es una especie de... como un 8, como un infinito. Y cuando llegas al final y matas al boss, por aquí te tiran una escalera y accedes a la ciudad. Bienvenidos a la ciudad del acto 5. El acto 5 es un poquito especial, porque lo que nos van a hacer es que como que nos lo van a mutar un par de veces. Vamos a hablar con ellos, nos van a dar recompensas. Aquí, por ejemplo, nos ofrece algunos anillos con doble resistencia. Voy a avanzar, quiero explicaros el tema de los anillos. En este juego existen 3 resistencias básicas: fuego, frío y rayo.
y luego estaría el caos, que sería una resistencia un poquito más especial. Bueno, pues lo que nos están ofreciendo es una recompensa que es un anillo de resistencia al rayo pura, que puede llegar a 30, un anillo de resistencia al frío pura, que puede llegar a 30, uno de resistencia al fuego pura, que puede llegar a 30, y luego híbridos. Si os fijáis en el color de la piedra, este es fuego rayo, este es frío rayo y este es frío fuego. Y nos daría 12 y 12, que es, por ejemplo, en este caso que es 16 y 16, es mejor, porque nos está dando 32 en lugar de 30, que sería lo máximo, pero repartidos entre dos. Luego, además, como están sin identificar, cuando los identifiquemos nos puede dar otras 3 resistencias más. Para que os hagáis una idea, hay anillos que ellos solo nos pueden llegar a dar 80 a las 3 resistencias. Es una barbaridad. Es muy raro, es complicado, pero puede pasar. ¿Qué nos interesaría a nosotros? ¿Cuáles son las que tengo más bajas? El fuego y el rayo. Y si me quito, por ejemplo, este, que tiene frío y rayo, o me quito este, a mí seguramente me sobraría este. ¿Cómo se me queda? Pues se me queda colgando de frío y se me queda colgando de fuego. Vamos a pillar el de frío-fuego, por ejemplo. Teóricamente este es el mejor de todos. Rayo-frío. Porque tiene los mejores implícitos. Dentro de los ítems, funciona de la siguiente manera. Este tipo de ítems suelen tener un implícito, que es la línea que veis arriba entre dos líneas amarillas. De hecho voy a hacer una captura y así os lo señalo. Bien. Esto de aquí es el implícito. Si os fijáis, tiene esta línea amarilla y esta línea amarilla. Ese modificador, cuando tú editas el ítem, no se modifica. Lo puedes editar de forma independiente. Siempre va a ser ese, pero solo puede variar entre, pues por ejemplo, esto me parece que es de 11 a 16. Pues tú con un ítem llamado Blessed lo puedes modificar entre él mismo. Este tipo de anillos, la base, se llama Two Stone Ring. Es un anillo que siempre va a tener dos resistencias entre 11 y 16. Pues esta sería vuestra base. A partir de ahí, esto que tenéis aquí abajo se divide en varios modificadores. Tenéis 3 prefijos y 3 sufijos. Dentro de la categoría de sufijos están las resistencias. Y dentro de la categoría de prefijos están, pues, la vida o cosas del estilo. ¿Este ítem qué tiene? Pues este ítem tiene una resistencia, que es un sufijo, un atributo, que es un sufijo, evasión, es un prefijo, radio a la luz, creo que es un prefijo, y accuracy me suena que es un prefijo. Con lo cual, este en particular, si le ponemos el punto encima y le damos a alt, nos dice que tiene un prefijo y 3 sufijos. Como puede llegar a tener 3 y 3, yo le podría craftear un prefijo, pero sufijos no. Los huecos de sufijos ya están llenos. ¿Hasta qué punto eso nos importa? Por ahora, muy poco. Por ahora eso, vamos a decir sencillamente que está ahí y punto. Y aquí, como podéis ver, tenemos 2 capeadas y una cerca. Ya está, que le peten. ¿Más adelante será relevante? Más adelante será relevante. Porque más adelante nosotros cogeremos un ítem que esté casi terminado y lo terminaremos metiéndole, pues, lo último que le falte. Listo. Vamos a empezar el acto, si os parece bien. Por ahora, lo que os he dicho de prefijos y sufijos es sudar. Más adelante ya buscaremos lo que queramos. En plan, quiero que tenga estas resistencias o quiero que tenga... Ya lo veremos. El juego es muy complejo, pero hay muchas cosas que no tenéis por qué saber. Más adelante haremos búsquedas de lo que queramos y ya está. Que se molesten otros en entender. Yo tardé 2 años en entender lo de prefijos y sufijos. Bueno, control blocks, siguiente zona. ¿A dónde tenemos que ir? Esta zona vuelve a ser un rombo, qué casualidad. Vamos a ir a la parte inferior izquierda del mapa, porque ahí hay escondido una cosa llamada Mia's Meter, que es para completar una misión, por la cual nos van a dar un punto de habilidad. Básicamente vamos a buscar un palo y se lo vamos a entregar a su dueño. Y él, a cambio de un palo, nos va a dar un punto de habilidad. ¡Palante! ¿Dónde está el palo? Ahí está, ¿veis en la exclamación? Ahí está el palo. Venimos por aquí. Y lo cogemos. Mia's Meter, un palo, es literalmente un palo. Cuando lo entreguemos, nos van a dar un punto de habilidad. Se entrega en ciudad, pero no lo vamos a entregar ahora, ya llegaremos luego. Vale, ¿dónde está ahora la salida? Este mapa es como una especie de espiral. ¿Os acordáis? No os acordaréis porque no lo habéis visto. A lo mejor en vuestro gameplay sí, pero en el mío no. Cuando hemos entrado en esta ciudad, ha habido un tío, un Justicar, un alto templario, que nos ha amenazado. Nos ha dicho que nos va a matar y nos va a hacer daño y bla 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 bla. Me ha ofendido. ¿Os parece bien si le sacamos los putos ojos? Yo creo que estaría bien sacarle los putos ojos. Bien, pequeño truco que tiene este mapa.
Para pasar de una zona a otra, ¿veis que esto es una barandilla? ¿Veis que aquí la barandilla está rota? Por donde la barandilla está rota, nos permiten saltar. Entonces aquí, por ejemplo, está rota, puedo saltar por en medio. Por donde la barandilla esté rota, podemos atravesar. Os explico, mira, aquí está roto, podemos subir. Os explico lo del justicar. Hay un NPC que nos corta el paso. Y para poder entrar en la zona siguiente a la que tenemos que entrar, que se llama Templar Kurtz, necesitamos hacer una especie de identificación de retina. Literalmente le vamos a sacar los ojos para poder pasar por identificación de retina. Es lo que hay. Hemos entrado por aquí. Bueno, pues el mapa siempre hace esta especie de espiral. Y aquí ahora subiremos y estará el Justicar. Está esperándonos para pelearse con nosotros. Por cierto, mira, nos acaban de dar más ítems blancos. Los ítems con huecos blancos, si podéis al principio, cogedlos. Y así nos los ponemos en segundo plano. Para levear gemas o lo que sea. Aquí es donde hemos aparecido nosotros al inicio del acto. Y el tío nos amenazaba desde aquí arriba. Aquí está. Este es el Justicar. Justicar Casticus. Hola, Justicar Casticus. Vengo a sacarte los putos ojos. Ahí están, sus ojos. No os vacilaba, son sus ojos. Los vamos a usar ahora después para entrar en otro sitio. Es un poco duro, pero el juego tiene historias así del estilo, ¿eh? Para que os hagáis una idea, dentro del lore de este juego hay una reina que se llama Ciri, que no permitía a nadie entrar en la sala del trono vestido. Todo el que se presentaba frente a ella tenía que estar desnudo, porque de esa manera no ocultaban nada y no tenía que temer nada de nadie. Y ella, para atender a sus invitados, también estaba en pelota picada. Actualmente cuando te peleas con Ciri tiene 6 tetas. Son cosas que pasan. Pero para que os hagáis una idea, hay historias muy truculentas. Luego está por ahí Arakali, que se escapaba por las noches para matar gente, para zumbárselos y luego matarlos. Hay historias muy turbias en este juego. Si queréis profundizar un poquito en el lore, id con la mente abierta. Bueno, vamos a hablar con Lani. Hola Lani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Por haber conseguido los ojos, nos entrega una poción. Estas pociones, dentro del juego hay dos tipos de pociones. Están las pociones de vida maná y están las pociones de utilidad. Esto, por ejemplo, es una poción de utilidad, nos da velocidad de movimiento. Nos ofrece otras pociones de utilidad. Resistencia al fuego, al frío, al rayo, al caos, armadura, evasión y crítico. Nosotros queremos esta, la de armadura. Esta poción, siempre que nos la echemos, nos va a aumentar la armadura en 1500 puntos base. Entonces, si miramos aquí la armadura básica, si nos la tomamos... ¡plup! Si nos la tomamos donde nos deje, nos subiría la armadura a 1500 puntos base. Cuando luego consigamos cosas que nos aumente la armadura de forma porcentual y hagamos que la poción se tire sola sin parar, pues igual nos ponemos en 20 o 30 mil de armadura. Eso es bueno, eso es increíble. Nos va a quitar un montón de daño físico. Y luego el Miasmeter, el palo, se lo vamos a entregar a Vilenta. Y Vilenta a cambio nos va a dar un puntito de habilidad. Vale, vamos a ponernos esto. No me deja. Bueno, da igual. Nos la ponemos luego. Vamos a abrirnos por aquí. Dejamos el yelmo. Y dejamos la varita. Ya tenemos dos varitas. Tenemos 5 huecos blancos. Lo cual es muy cómodo. Mira, esta por ejemplo igual podría valer algo. Tiene vida, una resistencia. Esto para una persona que esté leveando sería igual que esta. Esto por ejemplo nos valdría un par de caos. Lo que os he dicho antes, que podemos vender ítems. Eso valdría un par de caos. Vamos a ponernos el puntito de habilidad que acabamos de ganar. Que les da un poquito de regeneración de vida a los minions. No se explica muy bien lo que hemos ido cogiendo, pero básicamente es más un espectro, más un zombie, un poquito de vida para nosotros, un poquito de daño para los minions, un golem adicional, un poco más de regeneración de vida para los minions para que sean más tanques. Vamos como yendo a pares entre hacernos más tanque nosotros y potenciar a los minions. Listo. Vámonos. Estamos en la plaza de Oriaz. La plaza de Oriaz funciona de la siguiente manera. Tiene como diferentes salas. Me parece que por aquí por la derecha tenemos otra zona, que sería el relicuario, etc. Nosotros vamos a buscar la salida de las Templar Courts, de las Cortes Templarias, que es a donde tendríamos que ir ahora. Esta es la parte superior derecha del mapa. Todo esto son... hay como dos facciones peleándose. A nosotros nos da un poco igual. Nosotros a quien nos crucemos lo vamos a partir por la mitad. Ahora mismo somos demasiado poderosos. Esto por ejemplo es un élite. Ya no hay élite. Ahora mismo pegamos unas hostias como panes. Yo si fuera los bichos intentaría no cruzarse conmigo.
Vamos muy fuertes en este punto. Si habéis conseguido los dos Clay Saber, vais súper fuertes. Y si no lleváis los dos Clay Saber, solo vais fuertes. Bueno. ¿Qué nos ha caído? ¿Que me avisa el filtro? A una base de amuleto. Vámonos por la parte superior derecha. Como os he dicho, salimos de la plaza por esta calle. Cruzamos por aquí el puente. Mi gameplay sigue siendo solo caminar. Un scouring. Esto es un ítem interesante. Nos permite borrar una fijo. Si hemos hecho una edición que no nos gusta, nos permite quitárselo y meterle otra. Más adelante será relevante. ¿Tú qué? ¿Qué haces? Morir. Bueno, cuando lleguemos al primer desvío, giramos a la derecha. Y por aquí subimos y ya llegamos a la entrada de las Templar Courts. Donde tenemos que usar los ojos. Dice, usa los ojos de Ceal para acceder a las Templar Courts. Esto de aquí son las Templar Courts y aquí tenemos los ojos. Lo tocamos, nos desaparece y nos abre la puerta. Bueno, ¿qué tenemos que hacer ahora? Ahora tenemos que buscar a otro Templar, al Templar Avarius, y matarlo. Este mapa también es una espiral. Es un rombo y el recorrido es una espiral. Voy a haceros una mini explicación. El mapa es algo así. La salida que nosotros queremos está aquí. Para poder llegar aquí nos van a hacer esto, esto, esto y esto. Y ya salimos. Pues el siguiente es el simétrico. En esta parte, acto 5, acto 6, casi todo el rato se basan en este sistema de espirales para hacer el recorrido de los mapas. Se dieron cuenta que las diagonales eran un poco repetitivas y alternaron con espirales. No pasa absolutamente nada. Casi todos los mapas son rombos con espirales. Es lo que hay. A la hora de diseñar los mapas tampoco se puede ser excesivamente original. El problema que tiene que nos hagan que cada vez que le veis a un personaje os hacen pasaros la historia es que te la acabas aprendiendo. Y hay cosas como esta, pues que te la aprendes. Bueno, aquí tenemos un élite, si no me equivoco. Era un frasco de vida un poquito mejor que el que tenía. 1200... Ah, no, pues es como el que tenía. Nos vamos. Oh, vamos fuertes, ¿eh? Vamos muy fuertes. Teóricamente, para ir realmente bien, 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 tendríamos que tener unos 400 de vida por acto. Vamos por el acto 5, con lo cual tendríamos que ir en torno a los 2000 entre vida y Energy Shield. Y tendremos unos 1200, 1300. O sea, vamos un poquito... Mira, un caos. Esto es lo que vamos a utilizar para comprar ítems como mi arma. Lo normal es que nuestros primeros canjes sean por esto. ¿Cuál es la utilidad real de esto si no lo usas para comerciar? Un ítem amarillo le rerolea los atributos, lo gamblea de nuevo. Hace que todo lo que lleve dentro se gamblee. Nosotros lo usamos como moneda de cambio. Nosotros cogemos con ese ítem y ahora le decimos a alguien, te quiero comprar el arma, o te quiero comprar un escudo, te quiero comprar lo que sea. Y ellos te aceptan ese ítem y con ese ítem ellos se compran lo que a ellos les haga falta. ¿Cómo se farmea originalmente? Lo que acabáis de ver. Haciendo cosas del juego cae. Luego cuando lleguemos a Endgame os enseñaré varios sistemas para generar un montón de esos. Hay un NPC llamado Tugen que os da un huevo. Hay una mecánica llamada Haze que os da un montón. Y ya si queréis invertir un poquito de dinero en el juego para compraros pestañas de venta de ítems, os puedo enseñar un montón de formas de ganar dinero. Bien. Este mapa funciona igual que os he dicho antes. Literalmente esta es la entrada y la salida está aquí abajo, pero es una espiral. Vamos a tener que dar toda la vuelta para poder llegar a él. Lo bueno que tiene este mapa de Chamber of Innocence es buenísimo por el nivel. Porque hay muchísimos, muchísimos bichos aquí y ganamos un huevo de nivel. Los bichos, si son azules o amarillos, dan mucho más experiencia. Mira, está todo petado de bichos azules y amarillos. Así que aquí se saca un montón de experiencia. Si venís cortitos, nivel 50, 50 y pico, podéis salir de aquí con él fácil. Pues va bien la build, ¿no? No estamos teniendo muchos problemas. De hecho, si no me equivoco, no hemos muerto una vez. Barra deaths. Cero. Somos inmortales por ahora. El primer gran boss de la historia nos lo vamos a encontrar ahora, que es Kitaba.
que es el primero que debería de poder matarnos porque tiene algunas mecánicas con mucho daño de caos. Y yo no llevo nada de resistencia al caos. Si vais a jugar hardcore, la build se juega un pelín diferente porque tenéis que parchearos el caos. Fuera de eso no hay mucho más. Por cierto, creo que me he dejado una receta. O hay una receta en la parte final del acto o hay una receta aquí. Nada más entrar en las primeras... En los primeros requisitos hay una receta. O me la he dejado o está justo delante. Pero en esta zona hay una receta 100%. Mírala. ¿La veis aquí? Y normalmente, como voy siempre por los perímetros, me olvido de ella. Vamos a cogerla en un momento. ¿Hasta qué punto vale la pena coger todas las recetas? Hay algunas que son importantes. Y como no sé cuáles son cuáles, mi sugerencia es que las cogéis todas. Esta es de velocidad de movimiento. Esta es importante. Vale, y ahora ya seguimos con el recorrido que estábamos haciendo. Si os dejáis alguna, ¿vale? Si luego por lo que sea os dejáis alguna receta, la crafting bench, la mesa donde hacemos los crafteos en nuestra base, os dice dónde están. Le ponéis el puntero encima y os dice, esta receta está escondida no sé dónde. Está en un mapa o está, y ahí le podéis preguntar y la propia mesa os lo dice. Y entonces vais donde sea que haya que ir y la cogéis. Pero por si acaso se os olvida, pues hay algunas por aquí por los actos que están ocultas y que está bien tener. Son muy básicas la mayoría. Bien, vamos a pegarnos a este borde. Vamos a ver si podemos llegar ya al enfrentamiento con el boss. Este acto nos queda enfrentarnos al boss y un par de chorradas más. Por cierto, en este acto está el que para mí es el mejor hideout del juego de los gratuitos. Es muy claro, muy grande, muy cómodo y es el que os voy a explicar cómo conseguir. La base más, para mí, la más cómoda. Yo la he tenido durante un montón de tiempo. Bien. Aquí dentro está el enfrentamiento con el boss. Vamos a pelearnos con él. Bienvenidos al Templar Avarius. Este bicho con este staff tiene que morir. Media vida, se vuelve intarjeteable y se pone aquí en medio. Nuestro gameplay consiste en... nada. Mira, voy a poner el puntero aquí donde está la vida. Ya, que se entrenan entre ellos. Minion y los suyos. ¿Qué tal? ¿Cómo lleváis el día? ¿Está bien la señora? ¿Bien los hijos? Voy a pegarle un trago a la bebida. ¡Qué rica! Mirad, este es Inocencio, es colega también. El gameplay es el mismo. Voy a seguir sin tocar un solo botón. Me niego. Que se peleen entre ellos. Podríamos estar tirando la Stormbrand y esas cosas, paso. Que se peleen entre ellos. Si tirásemos la Stormbrand, le haríamos un poquito más de daño. Seríamos un poquito... Da igual. No hace falta. Y por esto, gente, me gustan este tipo de build. Porque se juegan solas. En algunos momentos, como este, se juegan solas. Hay una mecánica más adelante que se llama Blight, que podemos hacer que se juegue sola. Hay una mecánica más adelante que se llama Delve, que podemos hacer que los nodos, los enfrentamientos final se hagan solos. Esta build bien jugada, bien equipada, se puede hacer un montón de parte del contenido sola. A su bola. Sigo sin haber tocado el teclado, ¿eh? Toda la pelea la están haciendo ellos solos. ¿Habrá alguno que piense qué diversión hay en esto? Hay suficientes capas de dificultad en el juego como para que la parte de matar no sea una de ellas. Y si esto te aburre, coge cualquier otra build en la que eres tú el que tiene que estar pegando y huyendo. Y ya está. Aquí la dificultad radica en construir la build, saber qué hacer con ella, dónde meterte, cómo sobrevivir. Y se murió. Y sigo sin haber tocado una sola tecla. Voy a dejar la botella y vamos a avanzar. Este es Sin, el ángel negro. Este es el hermano el que acabamos de matar. No lo hemos matado realmente, pero ya tú sabes. Y esto es una estatua dentro de la cual estaba oculto. Quitaba el boss final. Ya nos encontraremos con él. Nos vamos. Vamos a hablar con Bannon. Hola Bannon, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La cosa es, después de haber matado al Templar Avarius,
las cortes templarias se le ha pegado fuego. Y ahora tenemos que volver a la ciudad, a la plaza, pero como podéis ver es la misma zona, pero ahora está echando fuego. Tenemos que movernos en dirección contraria y además ahora las facciones son diferentes. Pero bueno, a grosso modo es la misma idea. Vamos a jugar un poco de sulfito. El gameplay sigue siendo difícil, ¿eh? El caso es que no era yo con. No lo tenía yo muy claro si iba a poder conseguir una Yoka a minuto te mueres en toda regla, pero. Creo que la hemos conseguido. Y además muy pronto, en acto 4 ya estaba funcionando así. ¿Veis que este bicho tiene una especie de halo azul? Cuando os encontréis con un enemigo con un halo azul así, es porque tiene Energy Shield. En el acto 1 os expliqué que las capas defensivas eran el escudo, la vida. Bueno, pues ese bicho en particular es un enemigo con Energy Shield, con escudo como capa defensiva. Bien, antes de cerrar el acto, voy a puntear esto. Dentro de lo que sería la parte de notas, solo dice que completemos las Clay Saber, que ya lo hemos hecho. Y dentro de la parte de habilidades, nos pedía este puntito de aquí para poder llevar las Clay Saber. Esta parte de aquí, que ya la hemos pillado. Y aquí nos pide esto que nos da un poquito más de tanqueo a Minion y esto que nos da más velocidad de ataque a Minion. Nos queda esto de aquí. Que los Minions van a tener Overwhel 20% Physical Damage Reduction. Que es un poquito más de tanqueo de daño físico. Y habremos terminado con el árbol del acto 5. Así que nos falta un nivel. Nos falta un punto de habilidad. Casi me mata este bicho. Este. Kato. Kato me ha empezado a atacar. Y el caso es que creo que su resistencia la llevo bien. ¿Dónde estás, Kato? Vengo a matarte, Kato. Míralo aquí. Cómo pega el bicho, ¿eh? Hala, ya no hay Kato. Vale, sería importante que sigamos leveando la gema de los golem. Sobre el acto 7 u 8, en los Stone Golem que llevamos a nivel 6 van a superar el nivel 12. Cuando eso pase, será mejor la gema de golems que la que llevamos dentro de la Clay Saber. Y entonces volveremos a cambiarlas. Y habremos llevado durante unos actos una gema nivel 12, que está muy por encima de lo que deberíamos. Y entonces pasaremos a llevar la mejor gema posible. Está explicado en las notas también, ¿eh? Me parece que en el acto 7 o en el 8, que es cuando deberíamos pillarlo, lo pongo en las notas. Si habéis llegado a este punto, no tiene sentido que no lleguéis hasta el final, ¿eh? Porque ahora mismo ya la build va a ser esto durante 5 actos. Va a ser caminar. Y cuando lleguéis al endgame, se desbloquea la parte de elegir un sistema de farmeo, meteros a farmear durante un ratito mapas Blight o Haste o lo que queráis. Y el juego, por muy grande que sea, lo vamos a hacer acotable, lo vamos a hacer totalmente manejable. Y cuando vendéis 4 o 5 ítems y conseguís un poquito de currency y le hacéis dos mejoras a la build, hostia, cambia totalmente el juego. Os engancha la parte del comercio. El jugar y que cuando salgas de ese mapa tengas para comprarte dos ítems que te mejoran un montón la build. Es la hostia. Bien, estamos en la plaza. La plaza funciona de la siguiente manera. Voy a haceros un pequeño diagrama que parece que queda claro. Hemos salido por aquí, por esta puerta, ¿verdad? Bueno, pues la plaza tenemos que hacer así. Así, así, así. Y aquí va a estar la entrada a donde vamos a conseguir la llave para el boss final del mapa. También está el teleport. Bueno, pues luego podemos bajar por aquí, por aquí, por aquí. Y al final del todo tenemos una plaza muy grande donde la entrada al boss estará aquí. Y por aquí abajo tenemos una calle con un miniboss pequeñín y otra calle con otra zona que se llama Reliquary. Aquí hay una misión secundaria que queremos hacer porque nos da un punto de habilidad. Este boss, si no recuerdo mal, nos da un regret. Y aquí es donde está el hideout que quiero enseñaros. Y aquí está el boss. Podéis seguir más o menos, pero lo que quiero que entendáis es, tal cual salimos de la puerta, una especie de zigzag hasta esto. Y luego en la plaza, las diferentes posiciones. ¿Lo podemos ver en algún sitio en un juego? U de Uganda. Y aquí, como podéis ver, solo tenéis un punto. Pero si os fijáis debajo, está el dibujito. O sea, literalmente
el propio juego, si le hacéis un poquito de caso, nosotros acabamos de salir de aquí. Nosotros lo que vamos a hacer ahora va a ser así, así, así y entrar aquí. Este es el primer paso, que es el usuario. Luego vamos a cruzar a la plaza, que vamos a entrar por aquí. Y tenemos aquí la entrada a la parte de arriba. Aquí es donde estaría el boss. Aquí está la parte de arriba de la entrada. Aquí tenemos al primer NPC. Y aquí tenemos la entrada a la segunda zona. Realmente le podemos hacer caso a este propio mapa, si queréis. Si os fijáis que lo que hay debajo es algo. Está ahí por algo. Sea como sea, despacito y buena letra. Vamos lo primero de todo al usuario. Vamos a ir pidiendo cositas. No dejo de coger los 4 L's, por si luego me caliento y me da por hacer algún cambio. No dejo de coger los 4 L's. Los ítems con 4 huecos linkeados. Os recuerdo que si tenéis alguna duda, hay algo que he pasado por alto, alguna terminología, alguna cosa que he dicho que me he olvidado de explicaros, porque muchas de estas cosas yo las tengo interiorizadas. Preguntadme lo que queréis en los comentarios, generalmente los leo y los contesto. O tenéis la parte de mis primeros pasos por Path of Exile, donde desarrollo un montón de cosas. Bien, aquí tenemos, como habéis visto, hemos hecho la Z que os he dicho antes, el teleport y el usuario. Dentro del usuario hay una receta y el ítem que sería la llave del boss final. Entonces, aquí tenemos la receta y justo debajo está el ítem. Pero, si os fijáis, el paso está cortado, está bloqueado. ¿Cómo accedemos aquí? Nos van a hacer dar toda la vuelta para poder entrar. Dos opciones, o es por la derecha o es por la izquierda. Pero es un círculo, no tiene margen de pérdida. Vale, se trata de venir a este punto. Habrá más cosas por aquí ocultas, habrá cajas, habrá cualquier chorrada. Nos da igual. Nosotros ahora mismo llevamos focus de que queremos cargarnos el acto. Es un acto muy cortito. Este acto, si sabes lo que vienes a buscar, te lo puedes cargar en a lo mejor 15 minutos. Y es un acto muy rápido. Vamos a matar a esta esencia. Las esencias son buenas. Las esencias nos permiten transformar un ítem blanco en un ítem amarillo y meter un montón de cualidades. Mira, nos ha caído una Jewel. La Jewel, esto que nos ha caído, que es una Jewel, funciona de la siguiente manera. Dentro del árbol tenemos algunos huecos como este. Estos huecos, yo sé que es un poco extraño, pero estos huecos que están por aquí ocultos, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro. Estos huecos sirven para coger una gema de fuera, ¡pup!, y meterla en ese hueco. Y los buffos que tenga... ¿Qué me está pegando? ¿Es una trampa o qué es? El caso es que los buffos que lleve esa joya adentro se los podemos meter. Y hacemos un nodo totalmente personalizado. Imaginad que ese hueco le metemos daño de minion, velocidad de ataque de minion, vida y armadura. Pues nos podemos hacer un hueco totalmente personalizado que nos dé todo lo que nosotros queramos que nos dé. Lo cual es bastante tocho. Bien, vamos a ponernos este nodo de aquí. Que hemos dicho que era el de Overwhelm. Este de aquí, el de arriba del todo. Ya hemos terminado con el árbol de acto 5. Y fijaos que nos ha aparecido otra mecánica de esas antiguas. Esta mecánica, este cristal, que aquí en el mapa, si os fijáis, se ve como una especie de dos cuernos alrededor de... Aquí, dos cuernos alrededor de una especie de bola gris. Esto se llama delirio. Esta mecánica, que es una mecánica antigua, funciona de la siguiente manera. Cuando yo atraviese este cristal, nos va a ofrecer una recompensa, que es esta de aquí, una caja. Esta recompensa se rellena cuando yo mato bichos. Normalmente el cristal de delirio suele estar al inicio de los mapas y nos pone por una parte más bichos en el mapa y por otra parte nuestros propios bichos. Según nosotros matemos se va rellenando. Si lo completamos entero pasaría a ser el nivel de delirio 1, luego 2, luego 3 y así. ¿Dónde está la gracia de esto? Que cada 3 recompensas nos suma una más. Si llegamos a nivel 3 a lo mejor de pronto decide darnos escarabajos o decide darnos currency o decide darnos gemas y nos va ofreciendo más recompensas. ¿Dónde está la contrapartida? A más nivel de recompensa lleguemos y más nos alejemos del cristal que hemos activado, los bichos adquieren reducción de daño, se vuelven mucho más tanques. Esta es una mecánica de endgame, ya la desarrollaremos más adelante. Solo deciros que si os la cruzáis y la activáis, pues generalmente la podéis desactivar aquí manualmente. Si traduce en drop, cuando termina os dropea cosas. Mirad, un caos, una cluster y un amuleto. Pues se suele traducir en dinero. Si os encontráis con eso,
Pialdo, porque se suele traducir en dinero. Vale, voy a usar mi primer portal de ciudad, porque no tengo espacio, me he olvidado de vaciarme antes. Son cosas que a veces pasan. Vamos a vaciarnos. Dejamos por aquí las cartas, que me han caído muchas. Dejamos por aquí un poquito de currency. Nos han caído dos caos, que ya tendríamos para comprarnos otras dos armas como las que llevo. Vamos a dejar por aquí los 4 L's. 4 L's, en algún momento debería dejar de pillarlos. Creo que tengo ya muchos. Lo bueno es que los 4 L's a estas alturas se siguen actualizando y me van a seguir dando, digamos, y el E-Level sería más alto y por tanto me darían cualidades más altas. Pero bueno, vamos a vaciarnos. Lani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, me ofrece una gema por haber matado a Innocence. ¿Cuál es la diferencia entre estas? Ni idea. Vamos a coger una cualquiera. La identificamos. Y salvo que diga algo de minions, a la basura. El amuleto fuera. Y la yegua esta... fuera, toma el viento. Más adelante igual os digo que las guardéis, pero ahora mismo tiene un nivel demasiado bajito. Bien, hablamos con Bannon. Bannon nos va a poner una misión, que es recuperar el staff, el bastón que hay aquí en el usuario, que es a lo que hemos venido. Y en esta caja está el bastón. Y lo pillamos. ¿Os acordáis del bicho amarillo que hemos matado antes? Esta era su arma. Pillamos la receta y nos vamos. Esta es la llave del boss final del acto. Ya nos podríamos ir a matar al boss final del acto. No lo vamos a hacer, pero podríamos. Me quedan dos cosas más que quiero que hagamos en este acto. Vamos a proceder, estamos aquí arriba, vamos a bajar a la plaza. Se baja así en línea recta y ya está, no tiene mayor complejidad. Y otro 4L. Vamos fuertes, ¿eh? Ya estamos en la plaza. Esto de aquí es la plaza. Bien, dentro de la plaza tenemos, por una parte, aquí un desvío para una misión secundaria. De hecho, si le pinchamos aquí, nos lo dice. Dentro de la plaza está Utula, que es la misión secundaria, y aquí en el lateral tenemos el Kitabas Torment. Nosotros vamos a hacer todo, pero por una razón muy sencilla. Quiero que desbloqueemos el hideout. Entonces, una vez que lleguemos a la plaza, nos vamos a mover por aquí por el perímetro a meternos en una calle lateral. Es literalmente una calle lateral. Venimos por aquí por el lateral. Vamos matando todo lo que nos encontremos a nuestro paso. Somos así de majos. Y aquí está la calle lateral. ¿Vale? ¿Veis que hay una calle? Bueno, pues ahora va a aparecer una pequeña placita. ¿Veis esta X aquí arriba? Esto es Utula. Es un NPC, digamos, malvado. Un enemigo. Vamos a por él. Es este de aquí. ¿Lo veis que es como una especie de tío con el pecho en llamas y tal? No importa, lo vamos a poner hasta arriba. ¿Vale la pena matar a este bicho? Absolutamente nada, de hecho yo nunca más lo mato. Lo mato la primera vez y que le peten. ¿Por qué lo mato? Porque lo que sí que quiero que veáis es esto de aquí. Esto de aquí es el, para mí, el mejor hideout del juego, gratuito. Y siempre está aquí, siempre, siempre, siempre está aquí. Este hideout... Para liberarlo, lo que tenemos que hacer es matar a los bichos que hay dentro. Fijaos, es una plaza enorme, con mucha luz, muy grande. Es una skin que podéis decirle a Lena que os ponga en vuestro hideout, en vuestra base. Entonces, si la queréis tener, para mí vale la pena desbloquearla. Para desbloquearla, lo único que hay que hacer es entrar aquí, matar a todos los bichos y cuando los hayamos matado a todos nos dirá: ¿has desbloqueado el hideout? Vale, mandamos aquí a todos los bichos. Y creo que ya está, de hecho. Creo que ya hemos matado a todos los bichos. Vale, pues una vez que hemos matado a todos los bichos... Dice hideout unlocked. Aquí lo tenéis. Ahora, cuando yo vuelva a mi base, el NPC Elena me ofrece cambiar la skin del hideout. Ahora os enseñaré cómo. Y ese nos lo ofrece. Para mí es el mejor de inicio. Es luminoso, es grande, es abierto. Bueno. Vamos otra vez a la plaza, vamos a seguir esta especie de... vamos a seguir el borde izquierdo, porque vamos a entrar en la siguiente zona, que es el...
el relicuario. Lo que vamos a hacer aquí va a ser buscar unos fragmentitos de Kitaba. Creo que son su diente, su... no sé, algunas piezas de Kitaba. Y listo, y hemos terminado y ya nos vamos a por el boss. Esta zona vuelve a ser una vez más un rombo. Hemos entrado por aquí. Vale, pues la primera pieza está aquí, la segunda aquí y la tercera aquí. Vamos a hacer una vuelta en sentido antihorario y a correr. Tiramos el teleport. Os lo digo un poco así, lo de los esquemas y los diagramas y tal de cómo son las zonas, porque a mí por lo menos me hizo dejar de dar muchas vueltas cuando me enteré un poquito de cómo funcionaban las zonas, porque me resultaba muy cómodo. Tener un esquema mental de dónde estoy yendo me resultaba muy cómodo. Yo, si os puede servir, pues os lo explico. Aquí tenemos la primera parte, la abrimos. Aquí tenemos el colmillo de Tuco Hamon. Hay una historia en el juego, que supongo que en algún momento, si os interesa, os enteraréis, que habla de que hay como una serie de dioses mayores y hay dioses menores. Mira, una receta. Uno de los dioses mayores era Tuco Hama, el dios de la guerra. Otro de los dioses mayores era Kitaba, el dios del hambre. Otro de los dioses mayores era otro, etc. Bueno, pues resulta que estaban haciendo una comida en un lago. Y estaba Tuco Hama, el dios de la guerra, estaba Kitaba, estaba otro, etc. Bueno, pues llega un momento que Kitaba le dice a quien estaba vigilando el fuego y la comida, oye, échate a descansar un rato que ya me encargo yo de vigilar la comida. Y la otra dice, pues vale. Y lo deja Kitaba solo y Kitaba, que tenía hambre, se come la comida. Se come la comida, se come toda la comida, todo lo que había para todos los dioses. Cuando la otra se despierta y ve que Kitaba se lo ha comido todo, le dice, Tuco Hama, échame una mano. Ginecora se llamaba la otra. Dice, Kitaba, échame Tuco Hama, échame una mano, que este desgraciado se ha comido nuestra comida. Vamos a atacarlo, vamos a torturarlo por hacerlo. ¿Qué hacen? Cogen y lo atan con esta cuerda a... creo que hay como una especie de historia. Lo atan con una cuerda a un palo, como si lo crucificaran. Después de eso, el Tuco Hama lo mete en un lago para intentar como medio ahogarlo y putearlo. Pero como Kitaba es el aspecto del hambre, se bebe todo el lago y se come todos los peces. Y entonces Tuco Hama se arranca un diente, que lo tenemos nosotros aquí, es el diente de Tuco Hama, y le raja la cara a Kitaba y lo ciega. Y creo que también le rajaba la barriga o algo así. El caso es que en varios ítems de este juego, en varios ítems de este juego te explican la historia de cómo lo maltratan. Y este es el Balakos Yau. Creo que con esto crean como una especie de tótem en el que atarlo. Es súper turbia la historia, tanto esa como otras tantas que hay. Por ejemplo, el ángel negro y el ángel blanco son dos hermanos, y el hermano malo, que es el ángel dorado, no para de putear a su hermano para que lo odien, lo humillen, lo aparten. O sea, el juego es súper turbio a nivel de lore. Y alguna de las historias más bonitas que tiene es cómo un hermano le raja la barriga al otro por cosas muy turbias. Bueno, por haber conseguido los fragmentos de Kitaba, nos dan un puntito de habilidad. Y por haber matado a Utula, nos dan un ítem, que en este caso puede ser un 4L o, como voy a hacer yo, un cromático. Vamos a pillar el puntito de habilidad. Creo que no me lo voy a poner, ya lo pondremos más adelante. No tengo prisa. Y aquí vamos a vender todo esto. Unos cuantos cromáticos. Me ha caído esto, que no tiene mala pinta. Es 35 resistencia al fuego y 15 resistencia al rayo. Me han dado dos. Uno de los dos ítems está Mirrode, ¿vale? Me han caído dos juntos. Mirrode significa que es un clon de este. Y no se puede editar. El ítem Mirrode es ineditable. Vamos a vaciar todo esto y ahora ya nos vamos a por el boss. Equipo, hora de enfrentarnos al boss. Vamos a hacer una cosa, y es como la ruina de Square ya la hemos recorrido, le vamos a dar a control click y la vamos a abrir nueva para poder enfrentarnos a los bichos que hay en ella, para poder volver a matarlos de camino. Sé que la salida está aquí arriba a la izquierda. Pues de camino, que me vuelvan a aparecer los bichos, los matamos otra vez y ganamos más experiencia.
Por aquí en medio me parece que hay un élite. En mitad de la plaza. Le pasamos el cuchillo por encima. Lo enterramos en piedras. Este. La matriarca. Ya no hay matriarca. Mira, me dan un frasco de vida mejor que el que tenía. 1900 frente a 1200. Bueno, pues aquí arriba estaría la salida. Lo que vamos a hacer va a ser subir... Mira, otro frasco de armadura. Aquí arriba, lo que, como podéis ver, mi filtro os marca muy claramente las cosas interesantes. Vamos a subirnos a la parte de arriba de la catedral. Al tejado de la catedral. Y al final del tejado de la catedral estaría Kitaba, que es a quien venimos a matar. Y habríamos terminado con el acto 5. Este acto no es especialmente largo ni especialmente corto. Me parece que es un acto muy entretenido para que aprendamos algunos matices, como puede ser el tema de la compra de ítems. Aquí ya es más frecuente que nos caigan recursos, que nos caiga un poquito más de moneda, lo que sea. Tenemos algunas misiones secundarias. Tenemos el hideout, que me he olvidado de explicaros cómo se cambia el hideout. Ahora, antes de cerrar el acto, os lo enseño en un momento. Y tenemos la que sería seguramente la primera pelea de verdad contra un boss de acto con sus mecánicas. Aunque lo one-shoteemos, o nos aprendemos algunas mecánicas de este boss o nos va a matar. Mira, otro caos. Empieza a ser frecuente que nos caigan caos. Y generalmente, como os he enseñado antes, mirad. Si le damos a buscar el Clyshaper, mira, dos regrets, un caos, un caos, un caos, un caos, un caos, un caos, un caos. Tenemos un montón de Clyshaper por un caos. Entonces podéis comprar un montón. Yo no sé comprar al principio del acto, pero ahora mismo tengo ya tres caos. Me podría comprar 3, 4, 5 Clyshaper. Solo tengo dos manos, pero a lo mejor me puedo poner uno en el pie. Y cada Clyshaper es un golem adicional. Si esta guía la estáis siguiendo en una futura liga o en esta misma, podéis forzar en alguno de los mapas, en cualquier mapa, a usar la mecánica de la liga un ratito y saquéis un par de caos. A partir de acto 3-4 es muy frecuente que caigan caos. ¿Qué ha caído aquí? Un 4L. Un yelmo 4L. Además un 4L bueno, porque tiene colores buenos. Tiene los colores de la bota. Podría intercambiarlo. Es que este es muy malo. Me puedo hacer una bota nueva. O un guante nuevo. Estos dos azules me están haciendo la puñeta. Me están haciendo la puñeta porque al ser azules no los puedo editar y no les puedo sacar resistencias. Este le puedo poner estos colores, estos ítems, y ponérmelo. Y aquí me tendría que fabricar uno que sea dos rojos, dos azules. Pero lo puedo hacer en realidad. Ya lo haremos luego. En el acto 6 nos editamos un poquito el equipo. Bien. De aquí va a salir el boss final. ¿Os acordáis que había una especie de estatua que hemos visto en una cinemática que se le ha roto la cara y ha aparecido Kitaba? Cuando pongamos este ítem aquí, de aquí va a salir Kitaba. Kitaba es enorme y nos tenemos que pelear con él. La cosa es que el bicho pega puñetazos. Si él, no sé si lo veis que está pegando con el brazo, lo que tendremos que hacer es irnos al contrario. Cuando le quitemos un poquito de vida, le romperemos el caparazón y saldrá el Kitaba de verdad. Lo que tenemos que esquivar principalmente son sus brazos. Este bicho mete muchísimo con sus brazos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Moviéndonos. Vamos a movernos por el mapa. ¿Veis? Ahí, por ejemplo, ha metido el brazo. Y mientras mete el brazo, crea esta especie de chorros que son como entre negros y rojos. Eso hace daño de caos y no tenemos resistencia al caos. Cuando le hagamos suficiente daño, el staff, el bastón, va a sacar su corazón. Y el corazón hay que quitarle un poquito de vida. Él vuelve a coger el corazón y se lo mete. Y nos toca pelearnos otra vez con él. Nuestro gameplay es tirarle esto, el Arcanist Brand, para que lo bufe. Cuando haga esto de levantar el brazo, ha creado una especie de... Me gustaría poder pausar el juego para que lo vierais. Ha creado como tres circulitos, uno aquí y uno aquí. Y se han ido cerrando hasta que han golpeado en el centro. No os quedéis estáticos porque os pone hasta arriba. Esquivad en la medida de lo posible en los charcos estos que son negros y rojos y no quedéis estáticos. Ese es el gameplay que tenéis que saber. Esto lo tengo que esquivar y no quedarme estático. Ya está, ya se ha terminado el enfrentamiento, se ha acabado. ¿Veis que ahora se está derrumbando? Ahora se va a levantar y sí o sí nos va a matar. No podemos hacer absolutamente nada, aquí nos mata. Esta es la auténtica forma de Kitaba y nos va a pegar un rayo y nos va a matar. Incluso en hardcore te mata, eso no se puede esquivar. Pero, aparte de matarte, te acaba de bajar las resistencias un 30%.
Sin, el ángel negro acaba de coger nuestra alma y se la ha llevado. Y años más tarde, porque esto es un huevo de años más tarde, nos acaba de revivir. Ahora hemos vuelto a la vida. Seguimos en el acto 5. Lily nos va a llevar al acto 6 y ya se acaba el por ahora. Pero lo que voy a hacer con vosotros va a ser ir un momentito al hideout a enseñaros lo del cambio de la skin. Y ya terminamos el acto. Bien. Este es el hideout. Esta es mi base. Originalmente vosotros no tendréis esta, tendréis la del bosque que vimos. Aquí abajo tenemos para desplegar y editar. Y cuando editamos, le podemos poner decoraciones. ¿Quién hay de decoraciones? NPCs. Tenemos por aquí a Elena, tenemos a Inar, tenemos un Star, tenemos de todo. Todo esto os lo quiero enseñar más adelante. Lo único que quiero que aprendáis ahora mismo es la Crafting Bench, que os la he puesto antes. Y el NPC Elena, que lo tenemos aquí, nos dice Select Hideout. Y aquí tenemos para elegir las skins. Yo tengo esta, que fue la que desbloqueamos en el acto 2. Esta no me acuerdo dónde la desbloqueamos ni esta. Esta es la que acabamos de desbloquear, que es la que me gustaría que, si os gusta, utilicéis. ¿Vale? Podéis elegir la que queráis. Le das a Swap y te cambia la base a otro sitio. Entonces, cuando le dais a la base, pues aparecéis en una de estas. A mí personalmente me parece que la mejor que hay es la que os he seleccionado, porque es una plaza, es muy grande, es muy abierta y pues me parece muy cómodo que aquí os montéis vuestras historias. Más adelante os enseñaré a montar vuestro hideout bien. Equipo, vamos a volver al acto 5 y ya termina el acto y se acabó. Al haber matado a Kitaba, nos acaban de bajar las resistencias un 30%. Esto lo tendremos que resolver en el próximo acto. ¿Cómo se resuelve esto? Pues es muy sencillo. Las bases, si le dais al Alt encima de ellas, pone Item Level. Un Item Level más alto nos dará unos números de resistencias más altos. Básicamente el mismo yelmo, en vez de tener 15 de resistencia, igual tiene 30 o 40 y no tiene más. Bienvenidos al acto 6. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un abrazo!